Hello everyone, we're going to start in 2 minutes. Let's get ready, please. Okay. Hello. No, teacher. Hello, teacher. Hello, everyone. Nice to see you today. Hi, let's start with our class. Empecemos con nuestra clase, chicos, la última clase. Right? Uy, my camera. Hello. There we are. Perfect. We're going to start with our class, or we're going to finish with our module number 2 today. We have a lot of things to do. Ahí tenemos varias actividades que hacer, so let's get to work, right? First of all, we're going to call the attendance. Primero vamos a pasar la asistencia. Hi, teacher, sorry, so open, I can't talk. Okay, Carla, thank you. Solo porque me dijo en inglés, yes. Now, let's call the attendance. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodriguez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Ahí está. Present. Thank you. Carlos Gualberto Rodriguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Cristina Roxana. No. Domingo Alexander González Lemus. Domingo Presente. Alexander González. José Matías Lemus Ramírez. Presente. Karina Yamile Espinosa Ventura. Presente. Thank you, Karina. Kene Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present, teacher. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santo Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. William Eduardo Pérez García.
Okay. Present. Okay. Oh, there, okay. Good, good, good. Veamos acá. Silvia, present. Silvia, present too. Okay. Good. Luis, ahí está. Y Marilyn, ahí está. Vamos a ponerles asistencia acá. Permítanme su nombre. Silvia también. Luis Enrique. Y la señorita Marilyn. Muy bien. Okay. So we start here with our class. Like I was telling to you before, right? Today is the last class. Este día es la última clase que vamos a recibir del módulo 1. Right? Of course, we have a lot of things that we're going to do later. Módulo 2. No sé, pero con tanta pregunta que va al módulo 1. No. I think so. Right? Okay. Let's start here. Can you see my computer? Yes, teacher. Yes. Okay. Very well. So it says there we are in unit 4. Today is practice, practice, practice. And that's what we're going to do, right? Vamos a hacer práctica, right? The first activity that we're going to have, right, is this. We're going to talk, right? And we have two questions. First one, what would you like to do on your August vacation, right? And number two, would you like to travel to another country? Why, right? Those are the two questions that I want you to answer at this very moment. I will give you 2 minutes to write your answers. Vean las preguntas. Of course, you're gonna use would, right? To answer your questions, right? What would you like to do on August vacations? Oh, for me, I would like to sleep, but I am going to be working. So I am going to be teaching English. I would like to travel in the sea. In the sea. To the sea. To the beach? Okay. The beach. Okay, so write it down. Escriban su respuesta. Tienen 2 minutos a las 8:10. Right? Vamos a empezar a compartir las respuestas. Let's do it. Today is practice day, people. Teacher, y lo que quedamos a media ayer. Ya lo vamos a hacer. No se preocupe. Ahorita mismo, pero primero esto. Las respuestas de estas dos preguntas, teacher. Entonces. Sí, las respuestas de estas dos preguntas. What would you like to do on your August vacation? Right? And, pues entre paréntesis, porque no todos vamos a tener vacaciones. Entonces, imagine, ¿qué les gustaría? Right? What would you like to do? Right? And in the second one, would you like to travel to another country? Why? In my case, I would like to travel to Canada. But I can't yet. Maybe next year. Let's see. I would like to visit Termos del Río. Oh yes, Termos del Río is a beautiful place. I like it. I would like to travel Congo.
teacher. I would like to travel. Ok, give me a moment. Ahorita escríbala y ya la vamos a compartir. En un minuto, me queda un minuto. Ok. ¿Por qué? Wait. Sí. Ready? ¿Están listos? Yes, Alfredo says yes. What about the others? No, teacher, aún no. In the chat. Well, let's see the ones that we have in the chat and then we start sharing the others. I would like to visit Termos del Río. I would like to have vacation. Igual que yo, somebody want. I would like to be at the beach with my family all week. I would like to go to Suiza to visit a great friend. I would like to have vacation in Naples. Okay, how do we say Suiza in English? Right, we're gonna investigate that right now. Suiza in English. La pupusería me aparece en medio de la escala. Have you gone to that pupusería? It's very good. It's awesome. Swiss. Swiss. I would like to go to Swiss. Swiss. Suiza. I would like to have vacation. Okay, let's start reading. Reading your examples, Jose Matias. Question one and two. Okay, okay, perdón, ya estaba hablando. I would like to travel to Peru. Okay. Why? I would like to travel to Peru. Why? I would like to now the Machu Picchu. Okay, I would like to climb the Machu Picchu. To climb. Climb, escalar. I would like to climb the Machu Picchu. Conocer. Visit. No. No, porque usted conoce personas. You know people. Es un nuevo. Right? Visit. Visit, entonces. Yes. Okay. Now, okay, visit. Entonces quedaría, I would like to visit the Machu Picchu. Exactly, I would like okay. to visit the Machu Picchu. Very good. And the other one? Otro. No, it's another one, another person. Okay. Choose another person. Veamos aquí. I would like to go to the camera, the pantry. I would like to visit the siren. Silvia says, Silvia, ¿le da su respuesta? Ahí teníamos que anotar la teacher. I don't do anything and stay in my home. And I would like to visit Italy because I want. Creo que le falló el internet. Hello, Silvia. Hola, perdón, no había activado el micrófono. Lo leí para mí solita. Vaya, I would like to don't do anything and stay in my home on vacation.
And I would like to visit Italy because I want to visit the museum and the good places. And of course, I want to go hear Bocelli concerts. Okay, you would like to listen to Bocelli concerts. Okay. Listen to Bocelli. You're welcome. Now, just put in here. I would not like to do anything. I would not like to do anything, Silvia. That would be the negative. Okay. When we are using would, right, we don't write don't. Okay. Okay. I wouldn't like to do anything. I would not like to do anything. Thank you, Silvia. Your answer was perfect. Now, sé que les están escribiendo, pero necesito oírlos de sus bocas, ¿ok? Now, Alfredo, read yours. La respuesta a sus dos preguntas. I would like to reset, and I want to get up later, and I would like to go to the hospital. Oh, okay. And the second, I would like to travel to Honduras because I would like to see the sunset in Roatán. In Roatán, okay, very good. Nicely done, Alfredo. Choose another person, Alfredo. Usted escoja quién va next. Who's next? Usted escoja quién va. Carlos Volver. Okay. Carlos Gualberto, ok, Carlos Gualberto. I would like to visit my mother in my vacation. She lives in San Miguel. Oh, okay, you would like to visit your mother. Very good. In which country would you like to visit? No escuché bien. Which country would you like to visit? Which country would you like to visit? I would like to travel Egypt because it's a place with history so much. Okay. It's a place with a lot of history. Repeat. A lot of history. It's a place with a lot of history. Okay, very good. It's a place, a lot of history. Okay, very good. With a lot of history. It is with a place with a lot of history. Okay, it is a place with a lot of history. History, very good. Now, we go next here, right, with the next activity. Okay, blended learning. Okay. Choose another person. Gualberto, escoja otra persona. Domingo. Vamos. Domingo. Okay. Domingo. La primera. Solo la dos, puesto. La dos, todos están poniendo las dos. Ah, la segunda es. Yeah, I would like to travel El Salvador, a campaign. You would like to travel to El Salvador? A campaign. Un campamento. Ajá, sí que quería poner de campamento. Pero no pude. ¿De qué quería poner? Disculpa. De campamento. El Salvador. To El Salvador's camp. El Salvador's camp. Okay. To El Salvador's camp. Camp. Campamento. Very good. And what country would you like to travel? Solo lo he hecho. No, I won't. Yeah, but you see, I want to the vacation.
A la segunda, would you like to travel to another country? Esa era la segunda, la primera. Ok, ¿cómo respondemos para would you like to travel en negativo? I won't. ¿Por qué con I won't? Ah, no tendría que ser así. Solo sería I know. No, ayer dijimos como las distintas formas de hacer declining, ¿ok? ¿Cuál? Ayudémosle, Domingo. ¿Cómo podemos decir negativo? En la segunda pregunta. Despierten, vamos. Mire sus notas, Domingo. Okay. ¿Cuál es la forma negativa de I? Por ejemplo, I would like to travel to another country. ¿Cómo digo eso en negativo? I wouldn't. I wouldn't. Very good. I wouldn't. Utilizamos siempre el mismo. Permítame. Utilizamos siempre el mismo auxiliar. Si estoy utilizando would, utilizo would para contestar. Y no voy a utilizar will. I would not o wouldn't. Okay. Escoja otra persona, Domingo. José, ¿qué pasó? José Matías, sí, ya pasó. José y Alfredo ya pasaron. Entonces, Karina. Tell us your examples. I work travel to Costa Rica. I visit the museum. Okay. I would travel to Costa Rica. I would visit. I would like to visit the museum. I would like to. Recuerdes el uso de would más el verbo. I would like to visit the museum. Escriba la respuesta, por favor. I would like to visit the museum. Okay, and what about number one? What would you like to do in your August vacations? Karina? I work travel. I'm not there. Tourist places. Okay, repeat again. I work travel. I come of their duties in place. Me dice que usted trabaja. I work. Our travel. I come of their duties place. Oh, you would travel? Okay. I would like to travel and visit touristic places. I would like to travel and visit touristic places. Okay. Now, any other volunteer for this activity? ¿Otro voluntario para esa actividad? ¿Voluntarios? Good teacher. Okay, go ahead. Number one. I would like to go to the beach. Number two, I would like to go to all Guatemala because it is beautiful. Okay. Because it is beautiful. Okay. I would like to. Remember, I would like to. I would like to. Exactly. I would like to visit. I would like to travel. I would like to stay there. Okay. Very well. Thank you so much. Again, Max. Okay, teacher. Yeah? I would like to visit the glass house on my vacation. I would like to travel to Vietnam. Vietnam. Vietnam
because I would like to know the Imperial City. Okay, that sounds interesting. Okay, I would like to know the Imperial City. Good, 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 good. Okay, perfect. Now, we're going to move. We're going to go back to the exercise we were doing yesterday. Vamos a, de nuevo, right, a la actividad que estábamos haciendo ayer, right? We finish this exercise, right, with the five things. Este lo terminamos. Yes? No, teacher. I think you have this media. Es el que dejamos en medias, right? Yes. We answered two questions. We answered number one and number two, right? Would you like to come for lunch this weekend? Well, actually, my mom's not feeling well. Maybe another time. Right? Maybe another time. Now, let's go ahead and tell me if you have finished. If you have finished this activity. Si no, vamos a terminarlo en estos momentos. A las 9:25, por cierto, por favor, quédense todos conectados que a las 9:25 llevamos la encuesta, señoritos y señoritas. Teacher, no puedo ver la pantalla compartida. ¿Y los demás pueden ver la pantalla? Sí, entonces William se tiene que salir de la sesión y volver a entrar. Did you finish? ¿Ya estamos listos? Alfredo says yes. Matías, yes. ¿Y los demás? ¿Domingo? Finish. Okay. Let's go then. Let's do these exercises then. Now, we said this one. Would you like to come for lunch? Yes. Can you help me with this table? You told me yes. Just sure. Where do you want to put it, right? In number three, Maideli, read the question and read the answer. Lea la pregunta y la respuesta. Can you tell me where the nearest bank is, please? I'm sorry. I'm not from around here. Yes, I'm sorry. I'm not from around here. Good. Now, in this case, Maideli, repeat with me. Could. Could. Cool. Okay. Could. Sin la L. Could. Could. Yes. Esa palabra va sin L. Entonces todos decimos could. Good, 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 good. Thank you. Okay. Escoja quién va después, Maideli. ¿Está Kene? Kene. Kene, que no, no está Kene. Carla. Carla Maritza está todavía en la tienda trabajando. Domingo. Domingo. Ok, Domingo. Number four. Read the question and the answer. Would you like
me to ask my brother? Oh, yes, please, call you. Would you like me to ask my brother? Oh, yes, please, could you? Okay. Está bueno. Is that the answer that everyone has? ¿Todos tienen esa misma respuesta? Yes. Yo sí, teacher. Oh, yes, please, could you? Right? Right, very good. Thank you, Domingo. Let's continue. ¿Quién escoge, Domingo? Marlon. Marlon, number five. Okay, teacher. Well, in fact, the fifth and the seventh, I have not completed yet. You haven't completed number five and number seven? Yes. Do you have number six? I have doubts. No importa si tiene dudas, mejor si tiene dudas. ¿Qué tiene en el número cinco? Okay. Can I come round to your house later? I think it could be. Maybe the age. Letter H. Oh, I love to. Thank you. Maybe I'm not so sure. Okay. What do the others think? No se preocupe, que aquí se puede equivocar. Sure. Yo puse la letra C. No sé si la... What? Yo puse la letra C. Letter C. Put a new bag before Friday. Ah, okay. Okay. But in that case, right, you need to have something back. Can I come round to your house later? Puedo llegar a tu casa más tarde. Can I come round to your house later? Y usted le dice, I suppose so. Creo que sí. I suppose so. Pero lo necesito de vuelta el viernes, antes del viernes. En cambio que dice, oh, I would love to, thank you. Entonces sería, yes, of course, here you go. Yes, of course, here you go. Yes, of course, here you go. Es que el tercer que es, oh, I love. Papi, ¿por qué no sale? ¿Cómo estamos ahí todos? ¿Huh? Which one, which? Yo igual había puesto la C. Letter C, no es letter C. C. No es C. También. Yo también había puesto la C. También pero la C. ¿Se pone en chuco? ¿Cuál es la que pueden poner para la número para letter C? I need it before Friday. I suppose so, but I need it back before Friday. La letter G sería, no, I'm okay. Thanks. I give number six. Number six. Number six. Miren acá, vamos a hacer esto. Number six. Right? Number six is letter number six is letter C. Okay? Could you lend me 20 euros, please? I suppose so. But I need it back before Friday. Te lo puedo prestar. Pero me los regresas antes del viernes. I suppose so. Right? I suppose so, but I need it back before Friday. Right? Eso es lo que significa. Could you lend me your cell phone? I suppose so. But I need it back before Friday. Right? That one is number six. Es letter C. Okay, dejemos las cinco afuera por esos momentos. Dejemos las cinco ahí. Can I get you a cup of tea? Yes, of course. I would love to. Uh-huh. Oh, I would love to. Thank you. Okay. Oh, I would love to. Thank you. Vamos a ponerle eso. Vamos a ver cómo nos va.
Can I get you a cup? I would love to, thank you. Would you mind passing me that menu, please? Teacher. No, I'm okay. Thanks. Okay. Permítame, que hay alguien que tiene un ruido demasiado fuerte atrás. Lo siento. Then we have, right? Would you mind passing me the menu? ¿Cuál frase utilizaría? Letter D. Letter D. Yes, of course. Here you go. Here you go. Aquí tienes. Here you go. Aquí tienes. Teacher, la respuesta de la 5 la quitó. Sí, la quité porque dije que íbamos a ver cómo estaban las demás. Right. Would you mind passing me that menu, please? Yes, of course. Here you go. Here you go. Aquí tienes. Would you mind passing me the sugar? Yes, of course. Here you go. Aquí tienes. ¿Alcanzame eso? Aquí tenés. No. Eso significa. Right? Passing me. Right? So we have all of them. Right? But I have here left. No thanks. No, I'm okay, thanks. I've just had one. ¿Qué significa esa oración? ¿Qué significa? No. Estoy bien. Pues está bien. Gracias. I won't. I don't know. Acaba de tener una. Acabo de tener una. Sí, digamos. Okay, very good. Acabo de tener una. Teacher had es de pasado de have. El pasado de have, exacto. Oh, no sabía. Claro que no. No lo sabía. No, okay. Would you like a little of water? Cuatro tazas de agua. Would you like 3 cups of water? You can say, no, I'm okay, thanks. I've just had one. So which one would be better? Number eight. No hay number H, porque H es una letra, se puede. Entonces el número 7. El del T. El del T. Very good. Can I get you a cup of tea? No, thank you. Ah, ya me tomé una o algo así. Ya me tomé una. I've just had one. Cuando ustedes les ofrecen algo y en realidad ya comieron o no quieren. No quieren, solamente. Thank you. No, thank you. I've just had one. Right. O sea que quedan varias, ¿verdad? Van a una casa, los invitan. No, thank you. I've just had one. Right. Acabo de comer. Right. Would you like a plate of food? No, thank you. I just had one. I'm okay. Right. I've just had one. Right? Very good. Mm-hmm. I've just had one. Así le van a decir. Luego, ¿cuál nos queda solita? Ajá. Right, la número 5. Right? Can I come round to your house later? Oh, I would love to, thank you. Right. Frase de novio, entonces. Right? Ajá. Frase de novio. Frase de novio. I would love to. Le digo, en inglés, la palabra love significa querer, amar, de todo. Me encantaría, me gustaría. So love to, I would love, oh yeah, I would love to, me encantaría. Así lo vamos a traducir, me encantaría. I love to.
Entonces, tenemos ahora las respuestas. Chequen sus respuestas. Número 5, literal D, dice. Number 5, literal D. Ya me di cuenta, si puedo. Habéis fallado el último día. Desde el miércoles viene fallado. El could y el would, ¿ok? Did we check everything? A las 9:25, sea lo que sea que estemos haciendo, me dicen la encuesta, para que no se nos vaya a olvidar, ¿ok? Teacher, una consulta. La otra encuesta a mí no me cayó. La que era para, supuestamente, para calificarla a usted. Mejor, ¿para qué me queda? Porque no era necesaria, ¿va? A mí tampoco, teacher. Okay. No sé por qué no la mandaron, sinceramente. ¿Cómo okay. No? Lo que pasa es que está en el correo y está en el WhatsApp. Spam, spam. Sí, en el spam. Ay, yo solo encontré la de Insafor. Sí, yo solo la Insafor y me la mandaron por WhatsApp. Esa sí la mandaron por WhatsApp o por correo. Un okay. Día antes mandaron la otra. Mira, qué interesante. ¿Tiene la dónde? Completo, bien. Okay. No, no está en spam. Ok, now we have here. Right. We go with the next exercise. No falta, señores. Así que trabajar se ha dicho. Okay. Check your grammar. Right. We're going to see. Right. We have the sentences. Right. And we're going to try to complete them. Right. Ese es vocabulario. Right. We are going to write some words to complete this. For example, can I use something to drink? What do you think I should put here? Esto es para verificar si tenemos vocabulario. ¿Quién es permiso en los minutos? Gracias. Okay. ¿Qué le pondrían ustedes en esa parte? Give. Huh? Give. Give. Okay. Can I give you something to drink? Yeah, that's correct. Right? Can I give you something to drink? Oh, yes. Thank you. I'd love to. Right? Can I give you something? Give is that. En este caso, en este ejercicio en particular, vamos a testear, verificar todo lo que ustedes quieran, su vocabulario, verbo, vocabulario. Ustedes van a completar sus preguntas. Okay, tenemos la primera. Carlos me dijo give. Yo le hubiera dicho get. Can I get you something to drink? Right? Can I give you something to drink? It's okay too. Right? What would you put in number two? Would you? Would you mind maybe? Would you mind, exacto, te importaría. Would you mind if I close the window, right? Would you mind if I close the window? Excellent. Now, that's what we're going to do. Vamos a escudriñar nuestro cerebro, right? To see what is the vocabulary we remember, right? Now, this activity is going to be done in groups. So please get together. Right? Get together, right? So we can practice. Take the screenshot. Dame la captura. Yo hago los grupos. ¿Cómo dice? Vámonos, let's go. The groups are made, but some of your participants may not be participants at all. Okay? Los que están de oyente, no se olviden trabajar en el chat, por favor.
este caso solo es Luis y Carla. Okay. Now we have the groups. Let's go, please. We're in groups of three. Vamos en grupos de tres. Tenemos 10 minutos para contestar este ejercicio. Vamos, 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 rapidito. Marilyn, Kenneth, Sandra, Luis Enrique, únanse a sus grupos, por favor. Hola, teacher. Hola, Sandra, únanse a su equipo, por favor, Sandra. Es que no me salió el mensaje, como me salía reconectando, no me apareció el mensaje donde dice entrar. Vaya, la voy a enviar con Víctor, pero después lo voy a hacer con su equipo, ¿ok? Ok. Marilyn, no sé si solo puede cliccito a conectarse, Marilyn. Yo sé que está ocupadita. Porque está aquí todavía, Sandra. No sé, teacher, él solo me saca. Yo igual, pero ya le aparece. Quizás será el internet. Posible, desde hoy reconectando me decía. No me aparece. ¿Trabaja entonces con el equipo de Víctor? Hola, Carla. Carla, ¿todavía está oyente? ¿Todavía está oyente, Carla? Sí. Entonces solo la voy a meter a un equipo, ¿ok? Para que no se me quede aquí sola. Y está oyendo en el otro equipo. La meto ahorita. Sí, nunca se te va a olvidar esa palabra. Help. Auxilio. Ajá. Ayuda. Auxilio, ayuda. Exacto. Sí, eso si Marilyn entra, Marilyn va a estar de oyente, ¿ok? Ok, perfecto. Sí, en un momento. Ok. Carlos, usted está con Cristina, ¿verdad? Cristina, estamos trabajando. Sí, teacher, ok. Perfecto. Regreso en un momento. Sí, sí, sí. Ya. Sí. ¿Dejamos así? Sí. En las 5 sería... Cool. La regué yo. What if in number 3 you just need one word? ¿Qué tal si la número 3 solo necesita una palabra? Es que yo eso... Yo eso había puesto solamente tú, pero estábamos hablando y Alba me dijo que por qué no le poníamos de ir. Ajá, pero ahí estamos hablando en español. Ajá. Es que eran demasiados tú ahí. Exacto. Y ahí lo estamos diciendo palabras en inglés, pero en realidad tiene un significado en español. Entonces,
Es que así men. Estaba. Could you like, to come? Skating with us. Exacto, así de. Okay. Bien. Igual aquí solo es un verbo, no le pusimos más. Ahí solo es un verbo. Can I see you a hand? Pero, ¿qué quieren decir? Can I touch you a hand? ¿Puedo tomarte tú a mano? No, touch, que no es tocar. Touch, ajá. Can I touch you a hand? ¿Puedo tocarte una mano? Mm-hmm. Recuérdense, offers and requests. Can I... ¿Qué tipo de oferta le está haciendo? ¿Le va a tocar una mano? Qué raro eso. Como dijo el Domingo, una de amor ahí, quizás. Una de amor. Entonces, okay. La cambió por touch. No. Ya entendí lo que es la teacher, que tiene que ser una oferta de algo. Exacto, un request, una oferta o algo. Los dejo pensando, me voy para otro equipo. Can I need you a hand? Sí, sí. Aquí está la señorita Karina. Karina, no la escucho. Hay que aportar. Claro. Can I need you a hand? ¿Necesitas need una you. Mano? Ah, sí, sí. Ahí, por ahí vamos bien. Pero uh-huh. Si usted le dice, ¿necesitas una mano? Sería, do you need a hand? Do you need? Pero si yo se la estoy ofreciendo, ¿cómo le diría? ¿Cuál es un verbo que puedo utilizar para decir eso? Can I help? Can I help you again? Ahí vamos. Mira este verbo de Leticia. Can I give you a hand? Can I give you? Puede ser give, puede ser offer. Can I offer you a hand? Te puedo ofrecer una mano. Es que cuando le dice a hand, a hand significa ayuda. Ajá. A hand en inglés no es una... En este caso... Sí, no significa... es la mano exactamente. Ajá. Pero si pone touch, sí estaría... Sí, ahí sí estoy hablando de la mano. Ajá. Ok, hoy sí ya... Era no literal. Sí. See you, bye. Ok. Compañeros, no se diría, no lo puedo pronunciar muy bien, pero sería offer. Ah, sí, sí es. Can I offer? Offer o offer? Offer. ¿Qué ves? Pero offer. Can I offer? Ah, solo offers. Can I offer you? Uh-huh. Can I offer you a hand? Can I offer you a hand? Daría, te ofrezco una mano. Ayuda. ¿Puedo ofrecerte ayuda? Pero como solo una palabra nada más quiere la teacher. Sí, es. Deja. Offer. Uh-huh. Entonces, can I offer Hola. You a hand? Ajá. Uh-huh. You a hand es lo que nos está explicando que era ayuda. Sí. Así como decimos en español, que te puedo echar la mano. Cuando le decimos a alguien así es porque le queremos ayudar. Sí. Entonces, can I offer you a hand? Ajá, sí. Llamarlo así entonces. En la 5 sería would. Would. Solo que aquí... Solo would,
Sí, esa sería. Bueno. Will you talk to me? Luis Enrique, do you finish the exercise? Luis Enrique, ¿terminó el ejercicio? Luis, ¿terminó el ejercicio? Pregúntame a la teacher, ahí está ahorita. Si yo le entiendo, tienes que llevar esto, podrías. Entonces sería how. No, yo sí la entiendo. Podrías llevar, tienes que llevar esto, podría. Which one are you doing? Yo no miro nada que están compartiendo. ¿En cuál están? En la 7. Number 7. Okay. Number 7. You carry this. Could you? Okay. ¿Y cómo diría eso en negativo? No, I don't. No, pero ahí está, ya le está preguntando si usted puede, pero ahí la parte que le falta. No puede meter no I don't en la parte que le hace falta. Ah. Ahí no lo puede meter. ¿Y si le ponemos have? Have. ¿Y cómo quedaría si le pones have? Le quedaría you haven't carried this. Could you? No. No puede usar haven't porque haven't es para present perfect. Can't. Can't. You can carry this, could you? Right? Very good. Ahora, si decimos you can't, vamos a ponerlo con could, right? You couldn't carry this, could you? You couldn't. En la forma más formal, porque es la forma formal como terminamos la pregunta. Right? You couldn't carry this, could you? Couldn't. Okay? Ajá, negativo. Entonces, ah, very good. Okay, ¿me quedan un minuto? ¿Cómo va? Cannot carry. ¿Sí? Ajá, pero la sería la parte formal. Ya más algo más formal. ¿Cómo? ¿Cómo? Recuérdense que la oración termina con could you, right? Entonces la forma más formal, valga la redundancia, de can't sería could. Entonces por eso vamos a utilizar could, right? Couldn't. You couldn't carry this, could you? You could carry this, could you? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Walter? No lo entendí. No, lo que estábamos diciendo de la 7 y sería you could. You couldn't. You couldn't. Es negativo. Okay. Así como dijo William. William dijo can't. Pero como la oración está en una forma formal, la vamos a utilizar como couldn't. You couldn't carry it. Recuérdense que can y could es lo mismo. Lo único que uno es formal y el otro es informal. Es formal, sí. Uh-huh. Eso es todo. Okay. Vámonos así como estamos. Vámonos. Ok. Las 8.
Hello, hello. Ay, Dios mío, me sentí como el fantasma de la ópera. La lista, tío. Desaparecí. Ah, la lista, ahorita. Ahorita mismo, gracias, Salva. Ok. Alba Dinora Vides Castillo. Presente. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Marisa Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Cristina Roxana present. Romero de Araujo. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present. Kene Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Marlon Alberto Cardona Valencia. Maydeli Judith Díaz Rivera. Nancy Lisette Rodríguez Escoto. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Marcos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. M aquí. Víctor David Salazar Calzadilla. I'm here. Walter Daniel González Pérez. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Thank you very much. So we have everyone here in the class today. Present, present, present. Sorry, teacher, the internet present. Teacher, no puedo hablar. Present, present, present. Okay. Now, we're going to continue here with the exercise. We are going to have two people, right? Dos personas que van a estar, two people that will actually share their answers for this, okay? So we said first, right, that we could put here, can I give you a drink? That was one option. Would you mind if I close the window, right? What do you have for number three, Alba? Alba Dinora Vides Castillo. Number two, would you like to come skating with us? With us. Pardon. Us. With us, okay. Would you like to come skating with us, right? In this one, that's the easiest way, right? You don't need to add anything else. We say, would you like, we have a verb, we just need to, right? Would you like to come skating with us? Number four, Matias. Hello. Can I help you? A hand, okay. Now I have a problem with this because when we use in this question, a hand means help. Okay, cuando decimos a hand en inglés significa ayuda. Entonces no podemos tener dos ayudas en la misma oración. Oh. Okay. ¿Qué hacemos con la ayuda? ¿Qué queremos decir? ¿Cuál sería su interpretación, no su traducción? Su interpretación de esta pregunta, Matías. Está con Domingo, ¿verdad? ¿Okay? Sí. ¿Cuál? ¿Podría darme una mano? Podrías darme una mano, ¿ok? Y cuando decimos... Okay, give me. Ok. Can I give you a hand? Can I give you a hand? ¿Puedo ayudarte? Okay. Esa es la interpretación. ¿Puedo ayudarte?
Can I give you a hand? A hand, cuando decimos give somebody a hand, le estamos ayudando a alguien. Right? Entonces, cuando usted le quiere ayudar a sus compañeros, dice, hey, Alba, can I give you a hand? Walter, can I give you a hand? Okay? Puedo ayudarte. Number five. Number five is for Gualberto. What do you have, Gualberto? Could you possible lend me a pen, please? Okay. Now, could you possibly, repeat possibly. Possibly. Hmm? Possibly. Possibly, very good. Y la letra P en inglés van como un poquito explosivas, ¿sí? Possibly. Could you possibly lend me a pen, please? Right? Digan para que aprendan esa pronunciación de la letra P en inglés. Potato. Papa. Coke. Pa. Pa. Es un sonido explosivo. Así se llama en lingüística, un sonido explosivo. Pa. Could you possibly lend me a pen? Thank you, Alberto. Let's see, Sandra, what do you have in number six? That side we can borrow his bicycle is very careful. Okay. That says we can borrow his bicycle if we are careful. What do you think? That's correct. Right? And this is a conversation, right, that maybe a kid is having with her friends or with his friends. Right? Oh, my dad says we can borrow his bicycle if we're careful. Right? Está hablando con sus amiguitos, con sus hermanos, right? Con un familiar. So we can use can because it's an informal conversation. Right? Very good, this group. Number seven. What do you have, William? You couldn't carry this, could you? Y te decían ocho. You couldn't, Sandra, you couldn't carry this, could you? Right. You couldn't carry this, could you? Right. En ese tipo de preguntas, right, no las hemos visto porque son de avanzado. Okay. Nosotros decimos una cosa y le preguntamos otra. Okay. Por ejemplo, aquí, no vas a poder con esto, no vas a poder llevar esto, ¿verdad? O sí. Right? You couldn't carry this, could you? Right? You sí, couldn't. Es diferente. ¿Cuál puso usted? Díganme. Vamos a ver si tiene sentido. Yo lo puse con can. You can't carry this, could you? Okay, you can't carry this, could you? Very good. Y así lo hizo el grupo de William al inicio. Pero. ¿Por qué creen que escogieron ellos al final could y no can't? Porque al final lleva más formal. Porque al final lleva could, exacto. Es más formal, exacto, es más formal. No sabemos la situación de esa oración porque está bien ambigua, right? Pero esta última parte nos deja decir, ah, ¿sabes qué? Es un contexto formal, right? Entonces, en este tipo de preguntas, ustedes dicen, por ejemplo, you couldn't give me a hand, could you? No me vas a ayudar, o sí. Right? No me vas a ayudar, o sí. Es traducido o interpretado al salvadoreño, ¿ok? No traducido directamente, interpretado al salvadoreño. Right? You couldn't carry this, could you? Eight, number eight. No sé si les quedó tiempo para el número ocho, Alfredo. No. No, teacher, sorry. Somebody that has an idea for number eight? Silvia? Have. Yes? Uh-huh. Have. ¿Por qué have? Have you be free? ¿Tienes tiempo libre para almorzar en el sábado?
Ah, pero tienes tiempo libre, debemos utilizar el simple present. Y diríamos, ¿tienes tiempo libre el sábado? Diríamos, ¿do you have free time for lunch on Saturday? Yo puse would. Would or could? Would. Could. Would you be? Okay. Would or could? Veamos cómo salen las dos. Would you be free for lunch on Saturday? ¿Estarás libre para almorzar el sábado? Would you be free for lunch on Saturday? Both are acceptable. Las dos son posibles, pero las dos tienen significados distintos. ¿Okay? Cuando utilizamos would, estamos preguntando si estarán libres. Si decimos could, estamos solicitando que estén libres. ¿Okay? Ah, pero ahí está la pregunta, el signo de pregunta, Betty. Entonces es good, ¿verdad? Pero could también se puede usar en pregunta. Las dos se usan en pregunta. ¿Sí? Único que una... En una está preguntando si van a estar libres. Y la otra ya le está diciendo que tienen que estar libres. Libre. Que esté libre. Did you be free for lunch on Saturday? Exacto, Domingo. Very good. Right. So these are the answers. Cool. Right. Cool. My dear students, those are the answers. Check your answers. Right. Entienden las frases. Les estoy dando unas frases que ya están hechas. Okay. Frases que ya pueden utilizar ustedes directamente, que no están asociadas solamente al simple present, al present progressive, sino que son frases que utilizamos para hablar directamente. ¿Ok? Entonces, anótenlas, pongan el significado, no la traducción, sino que el significado, cómo ustedes la entenderían para cuando hablen, así la van entendiendo. ¿Ok? Su interpretación de la palabra. ¿Ok? ¿Podemos seguir? Yes. Yes, ok. I'm going to stop sharing and we're going to visit the book. Vamos a visitar el libro, chicos, que no hemos visitado el libro. Okay. Give me a moment. Page 40 something. Ya nos terminamos el libro. Definitivamente. Yeah. But I would like you to take a look at some conversations that we can practice, okay? To check on pronunciation, to check also on the exercises. We have two things that we need to do. Right. Let me show you. Ya nos terminamos acá, pero nos falta ver esta conversación. We already practiced on the complaint form, right? But we need to check this page. And with this page, I would like to start first. Okay, look at this. I would like to start first with these questions, right? Can you please read this question, Alba? Alba? Está Alba ahí. Hola. Mm-hmm. Can you please read this question? Do you even make requests? If so, what scheme or request do you make? Very good. Do you ever make requests? Do you? If do you ever make requests? Mm-hmm. If so, if so, what kind of request do you make? What kind of request do you make? Okay, very good. Now, just a trick for solamente un tip para la pronunciación. Kind y of, únanlos. Y digan kinda. 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 What kind of request do you make? Kinda. What kind of request do you make? Now, do you ever make requests? I make requests. A lot of requests. Right? To my husband, to my mom, to my brother, to my students, right? For example, to my students, I ask them, could you please finish your homework on time? That's a request, right? Could you open your cameras, please? Right? Could you answer the questions? Could you participate? Those are requests that I'm actually making to you, right? To my students.
So, do you ever make requests, Marlon? Repeat, teacher, please. Do you ever make requests? Okay, creo que Marlon está. Alfredo, do you ever make a request? Rarely, teacher. Mm-hmm. Only for my sister, my little sister. Only for your little sister? Yes, I have a little sister. And my two daughters. Two daughters, okay. What kind of request do you make? What do you do? Okay, what do you do is, they will say, I am a student, I am a kid. ¿Qué tipo de solicitudes les hace? Usando could, ¿cómo les podría decir a ellos? To my little nephew, could you say, stay in silence? Could you stay in silence? Uh-huh. Could you be quiet? Okay. You be quiet. Could you be quiet? Y agarra el chacleta. Okay. Could you be quiet? Very good. What other requests can you make to them? Mm. Using could. Will you help you? Okay, could I help you? Could I help you? Uh-huh. Okay. ¿Puedo ayudarte? Okay, very good. Thank you, Alfredo. Right, what about you, Silvia? What kind of request can you make? Silvia del Carmen? Llame aquí. Okay. could you leave to my home in your car? Okay, and what do we want to say with that, Silvia? Perdóneme. ¿Tiene que ser de las preguntas que están aquí mismo? No. ¿Qué tipo de request hace usted en su casa para alguien o en su trabajo? ¿Qué tipo de solicitudes le hace a una persona a usted? Could you stay at time in your work, please? Okay. Could you be on time? Okay. Could you be on time on your work, please? Okay. Could you be on time on your work, please? Very good. That would be one, right? Could you be on time on your work, please? That is one. Perfect. What else? ¿Qué más? Could you avisarme, ¿cómo lo digo? Let me know. Avisarme. Okay. Could you let me know, please, when you are in the frontera? Okay. Could you let me know when you are in the border? In the border. 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 Okay. Let me put it here. That would be border. Okay. Frontera. Gracias. Y también, can you tell me when you are on the client? Okay. Can you tell me when you are with the client? Okay. With the client. Okay. Very good. Thank you so much. Now, we're going to continue here. We have the conversation on the screen. Can you see it? ¿Pueden ver la conversación? This is on page 47. Está en la página 47. Yes. Right. Sandra, could you have dinner with me at 7 p.m.? Oh, okay. Yes. That is correct. Right. That is correct. Now, we can see the conversation. I will read the conversation. Listen to me carefully. Okay. Escuchen. No solo escuchen por escuchar. Escuchen y lean la conversación, para que vayan poniendo en concordancia la pronunciación con lo que ustedes están leyendo, ¿ok?
Porque no es solo, ah, la voy a oír, pero no sé a qué palabra se está refiriendo cuando estoy leyendo. Así que, por favor, pongan atención. Vamos acá. Max and Joe. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received a new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an UltiPage MX30. Okay, first, make sure the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, we're gonna do it one more time, right? But in this case, we're gonna have Alfredo is going to help me and Gualberto. Okay, Alfredo, you are Max. Gualberto, you are Joe. Teacher, perdón, son las 9:20. Ya casi, ya casi. Solo vamos a escuchar a Alfredo y a... Thank you, Silvia, very much. Vamos a escuchar a Alfredo y a Gualberto y vamos a la encuesta. Thank you. Hello, this is Max for Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pets.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem. Joe, could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Ah, it's an UltiPage MX3. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, here it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the install CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Complete install. Very good. Thank you so much, you too. Right, just let's remember here, I'm going to say in the tray. In the tray. En la bandeja. In the tray. Mm-hmm. MX30. Alberto, 30. 30. Okay. Okay. Now. Okay, so we're going to start with the... con la entrevista. With the survey, con la encuesta, right? We have 21 people today. We're going to do this together as we always do. Right, and well, pretty much this is going to be the encuesta that you're gonna fill in, right? We know, first of all, right, we know that we need to put there your full name. Vamos a poner el nombre tal como aparece en el DUI. Okay, la dirección de correo con la cual ustedes acceden a la clase. Si tienen una nueva, no la pongan. Pongan la que utilizaron para acceder a la clase todos los días. Su número de celular vigente, si lo han cambiado, por favor pongan el número nuevo y el nombre legal de su empresa. Como les decía anteriormente, si no conocen el nombre legal de su empresa, yo les voy a ayudar, right, para conocer el nombre legal de su empresa. Okay? Si se les olvidó algo, recuérdense que no es lo mismo como el nombre de, por ejemplo, inglés corporativo, que es nuestro nombre de marca, para decir Regal International, que es nuestro nombre legal. Right? Entonces, vamos a hacer eso.
Vamos a trabajar acá juntos con la encuesta. Ustedes todos recibieron un correo o un WhatsApp que era parecido a este. Pero buenos días, Carlos o Alberto. Right. Perdón, en la 1 que vamos a... Permítame, Luis, vamos por pasos, ¿ok? ¿Recibieron el correo todos? Right. Y si no lo han recibido, aquí les voy a enviar el link yo, si no lo tienen a la mano, y los datos del curso se los voy a enviar también al WhatsApp, ¿ok? Para que los vayan copiando, para ir trabajando. Estos son los datos que vamos a copiar. La orden de inicio se la voy a enviar ahorita al WhatsApp. Esa la van a copiar y la van a pegar en su encuesta. ¿Ok? Ahora. Esta es su encuesta. Y dice, ingrese el número completo de orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por su proveedor. Entonces, en estos precisos momentos, yo voy a enviar a nuestro grupo. Right, la orden de inicio para que copien y peguen. Se acaba de enviar. ¿Sí? Luego seguimos. Esa es para la respuesta número 1. ¿Sí? ¿Ya estamos todos ahí en la respuesta número 1? ¿Ya copiamos y pegamos? Yes. Yes. Beautiful. Thank you so much. Teacher, dice que le envíen el link. Que envíen el link de la encuesta. Ok, ya lo vamos a enviar. Bye. Ahorita lo vamos a enviar, no se preocupe. Muchas gracias. Ese es el link de la encuesta. Recuérdense, ajá, copiar y pegar solamente el link, ¿ok? Ahora, ¿ya estamos todos en la número 1? Yes, ya estuvo. Ok. Vamos a la pregunta número 2, nombre completo tal como aparece en su DUI. Carla y Marilyn, ¿pudieron abrir el link? Yes, teacher. Yes, okay, very good. Yes, teacher. Perfect, thank you. Number three. Calmado, Matías, por favor. Vamos por pasos. Okay. Ok. Vamos con la siguiente, número 3. Correo electrónico, su correo electrónico, por favor, el correo con el que se inscribieron al curso, con el que acceden ustedes a Zoom todos los días. Ese es el correo que necesitamos. Okay. Eso es lo que necesitamos tener nosotros este día. Por favor, si tienen algún correo electrónico nuevo, ese no lo vamos a incluir, sino con el que acceden todos los días a las clases. Ese es el que vamos a utilizar. Si pueden encender sus cámaras, por favor, enciéndalas. Yo sé que la mayoría está de oyente este día, pero enciendan sus cámaras. Estamos haciendo la encuesta final y debemos tener la cámara encendida. Ya saben que esto es petición de INSAFOR. Son las políticas de... Necesitamos tener las cámaras encendidas. Nancy, Sandra, sure. Luis. ¿Sí, Alfredo? Yo ya terminé, pero no sé si... Deme un chancecito, ¿ok? Teacher, ¿sí? Lo que pasa es que yo estoy con el celular, la cámara siempre la tengo encendida, pero como me estoy respondiendo la encuesta, entonces quizás por eso no me aparece. Ah, ok, ya le entendí. Ok.
Ahora, por favor, completen su, con su número celular vigente. Sexo femenino masculino. No, porque ya con... Alfredo. Ya comió, digan. Ok. Sexo femenino masculino, departamento de residencia. Ahí ponen ustedes la información de acuerdo con su DUI. Igual el municipio de residencia. La empresa donde trabaja. Recuérdense que la empresa donde trabaja es la empresa con el nombre legal. Si no se recuerda el nombre legal de su empresa o no lo conoce, dígame y eso lo escribo aquí en el chat para que lo tenga a la mano, por favor. No lo puedo decir. ¿Cómo nombre? Sí, graficolor CHB, ¿verdad, Tucho? Y tiene que ser en mayúscula. O en minúscula. Graficolor SADCB está en mayúsculas. Debe ponerlo en mayúsculas. Todo. Ok, ya. Graficolor SADCB. Sí, recuérdense el nombre legal de la empresa. No el nombre comercial. Es diferente. Es diferente, correcto. Sí. El mío no sé cómo aparece, siempre tour o empresas turísticas. Ya le digo Santos, es en... Permítame. Ok, ya se lo doy, Domingo. Santos, le voy a copiar y pegar el suyo acá en el chat. Empresas turísticas SADCB. Domingo es. Espérame. Rayones de El Salvador SADCB. Teacher. Escríbame, Sandra, por favor. Marlon, ya le escribo el suyo porque está incorrecto, yo se lo escribo acá. Está en mayúsculas todo y así lo vamos a copiar. Así como se los estoy enviando, copienlos y péguenlos, ¿ok? Decotex International LTDA. Sandra, ¿usted no conoce el suyo? Ok. Por favor, cuando ya hayan llenado esta parte de la empresa, el nombre del proveedor con el que se capacitó, el nombre del proveedor, ustedes lo van a escoger de acá de la lista, ¿verdad? Pero el nombre del proveedor es inglés corporativo, Regal International SADCB. Lo voy a enviar al WhatsApp para que lo tengan todos ahí, no se vayan a equivocar, no vayan a escoger otro nombre de otro operador, ¿ok? Solo hay un inglés corporativo. Pues. Matías, por favor. No, le estaba preguntando, dicho, si solo había uno, pero sí, solo uno hay. Ya le llegó Sandra y Julio. Dame un segundo. Okay, ya le ayudo, William. Sandra, denme un momento, por favor. En la 9 la teacher dijo que hay que pegar. Porque yo seleccioné ahí, no me aparece el nombre y no puedo pegar. ¿No le aparece el nombre? No, no me aparece, a mí tampoco. En la I. Está ahí después de Escuela Interamericana.
en la 9, bájela y ahí tiene, si está en un teléfono o una tablet, le va a aparecer una flechita a la par y ahí lo va a escoger. Porque aquí está, miren, está después de esas dos empresas. Casi al final, bueno, casi no al final, antes de llegar a la universidad. Ya se los mando, Sandra, y... Es la octava. Gracias. William, ya le mando el suyo, ahorita lo estoy copiando y pegando para enviárselo correctamente. Ya le doy el nombre del curso, Cristina. Permítame un segundito. El suyo sí, Sandra, va con mayúsculas todo el nombre de su empresa. Ahí lo estoy pegando, es Víctor Salvador, Víctor David Salazar Calzadilla. Ya va, Roxana, por favor, vamos por paso. Ok, ahora que ya han escogido, este, vamos a ver acá la fecha, esa parte, los valores siguientes con los aspectos relativos del curso, ustedes los escogen, ¿verdad? Ustedes van a decir si es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. En esto no puedo emitir mi opinión yo, pero en la fecha que inició el curso. La fecha que vamos a escoger es 21 de junio de 2021. 21 de julio, aquí estoy escogiendo yo, pueden ver. Escogemos acá junio. Right. 21 de junio. Y aquí vamos a escoger la fecha en la que finalice el curso, 16 de julio de 2021. 16 de julio, que es hoy. Esa fecha van a escoger, 21 y 16. Ahora. Con el nivel de satisfacción, ustedes ahí cliquean satisfecho, insatisfecho, de acuerdo con su preferencia. El nombre del curso, muy bien. El nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 2. Inglés Principiante Módulo 2 va con, sí, muchas gracias, Paul. Va con, entre comillas, por favor, así como se lo voy a pegar en el WhatsApp, así lo dejan. Bueno, ya lo pegó Paola, ya no lo voy a pegar yo de nuevo. Paola nos está ayudando, chicos, por si tenemos alguna pregunta, ya nos va a estar ayudando. Y luego menciono qué otros cursos son de su interés, menciono qué tipo de cursos, por ejemplo, Excel, más cursos de inglés, ¿verdad? Hay reparación y mantenimiento de computadora. Sí, escriba reparación y mantenimiento de computadora también, si usted desea. Sí, chef. ¿Sí? Menciona otros cursos, como dijo. Puede escoger acá, puede escribir, Nancy, cursos de inglés, cursos de idioma, de Excel. Okay. Y ahora, del otro, teacher. ¿Mande? Del curso, el nombre del curso. Ya lo enviamos al WhatsApp. Paola lo escribió en el WhatsApp en estos momentos. Inglés principiante módulo 2. Cópielo y péguelo así como está en el WhatsApp, por favor. Okay. Las fechas. Las fechas, Alexander. 21. No, Elis. Ay, no. Kenneth, por favor, no envíe su imagen todavía. No hemos indicado que la vamos a enviar todavía. Y no se va a enviar de esa forma. Muchas gracias. Vamos a ser un poquito ordenados porque necesito llevar registro que todos han completado la encuesta. No envíen sus imágenes todavía. Esas son las fechas. No le aparece el nombre de la empresa. ¿Quién es 7847? El nombre de la empresa está en el... Ya lo encontré. Ya lo encontró. Ok, perfecto.
Ahora, vamos a empezar a enviar las imágenes. Voy a enviar yo una imagen cualquiera, ¿ok? Solo, esta imagen solamente es decorativa, digámoslo así. Fíjense bien cómo voy a poner acá mi nombre completo, ¿okay? Pegado a la imagen para que así no se pierdan y saber de a quién le pertenece cada captura de pantalla. Okay. Necesitamos que ser bien ordenados con esto, porque así nos lo pide INSAFOR al momento que revisan ellos el chat mañana. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con lo que estamos haciendo. Pongan el speaker ahí. Ok, acabo de enviar yo el ejemplo de la imagen al chat de WhatsApp. Esa es una imagen ilustrativa solamente de decoración. Así lo van a enviar ustedes. Ya me había comentado Alfredo que había terminado. Alfredo, envíe su imagen, por favor. Okay, ya está Kenny Elizabeth Vanegas Lemos. Muchísimas gracias, Kenny. ¿Sí? Tengo un problema. ¿Cuál es su problema, Matías? Dice de que en la fecha... en la que se inició el curso me sale 21 de junio y no le puedo cambiar, o sea, me sale 21 del 07 del 2021 y tiene que ser el 21 del 06, ¿verdad? Sí, va a ser lo siguiente, yo le enseño aquí en la pantalla, permítame. Permítame, la persona con el número de teléfono 7479-8686-65 no ha seguido las instrucciones. Por favor, borre su imagen y envíela con su nombre. Gracias, Silvia. Gracias, Carla. Gracias, Rigoberto. Gracias, Maideli, Alfredo y Kene. Muchas gracias. Vaya, le voy a mostrar cómo se hace. Matías, no se preocupe. Vaya, mire acá. Para escoger las fechas, vamos a hacer lo siguiente. ¿Puede ver la imagen en mi pantalla? Sí, estoy viendo. Entonces, esta flechita le va a dar clic acá. Con esta flechita usted se puede mover. Ahorita estoy en julio. Si yo le doy clic aquí, me mueve para junio y escojo el mes. Y ya me aparece acá con el mes correcto. Vamos a probar. ¿Ok? A mí me aparecen las fechas mes, día y año. Es que veo a ustedes les aparece día, mes, año. Oh, ya está. 21 de junio. 16 de julio 2000. Escoge en el calendario, Luis, dependiendo de cómo le aparezca en el calendario, así debe ser. Por favor, la persona con el 7479-8665, borre esa imagen porque no sabemos a quién pertenece. La de 7586-8661 también. Cristina Roxana, gracias por seguir las indicaciones. Víctor, igualmente. Marilyn Elizabeth, muchas gracias por seguir indicaciones. Marlon Alberto, gracias por seguir indicaciones. Carlos Rodríguez, por favor, sigue indicaciones. Ok, gracias Carlos. Borre la imagen anterior, por favor, para no equivocarnos mañana. Muchas gracias. Ok. Veamos cómo estamos acá. Matías, ¿sí pudo con la fecha? Sí, sí, pero estoy queriendo mandarla. Espérame, permíteme. Okay. Hágame un favor y van a levantar la manita aquí en Zoom, así como la voy a levantar yo, las personas que mencione a continuación, para ir llevando orden aquí también por la pantalla. Kenny Elizabeth, levante la mano por favor aquí en Zoom. Alfredo Alexander. Maideli Judith. Santos Rigoberto. Carla Maritza. ¿Cómo se levanta la mano? Aquí en Zoom hay una opción en las reacciones donde usted la va a levantar. Silvia gracias. Del Carmen. Abajito. Silvia del Carmen. Cristina Roxana, levante su manita, por favor.
Víctor David, muchas gracias. Marilyn Elizabeth. Marlon Alberto. Carlos Gualberto. Luis Enrique. Alba Dinora. Sandra Yamilet. Nancy Lisette. Ok, veamos. Ahí déjenlas, por favor. No bajen sus manitas de ahí, porque así vemos quién nos hace falta. En mayúscula la letra, ¿verdad, Tiche? ¿De qué? Del nombre de uno. No, eso no importa. Pero si quieres escribir la mayúscula, está bien. Alba Dinora, suba su mano, por favor. Levanta su manita aquí. A ver si me sale bien, Tiche. Ahí va. A ver si me sale bien. José Matías Lemos, por favor, suba su mano. Nancy ya está. Vamos a ver. Entonces, nos quedamos esperando a Walter. Nos quedamos esperando a Domingo. Carla, suba su mano, por favor. Ah, va manejando, ¿verdad? No veo que va manejando. Carla Maritza ya terminó, Alba ya terminó. Nos falta Domingo, Walter, Karina. Thank you, Carla. Thank you, Alba. Nos falta William también. Vamos a esperarlos a ellos para así podemos continuar nosotros con nuestra clase. Nos queda un ejercicio, chicos. Dígame si necesitan ayuda, Domingo, Karina, Walter. Ficha, yo ya terminé. Lo envío. Sí, envíela a WhatsApp, así como lo han enviado sus compañeros, por favor. La imagen con su nombre pegado. Domingo, ¿cómo vamos? Descansa un momento de tanto que han hablado ese día. Esta semana, para mientras esperamos a los chicos. Espera un momentito, ya tomé la imagen, pero quiero ver si la puedo mandar. Okay. ¿Necesita que le diga cómo enviarla aquí por WhatsApp? Es que la estoy verificando porque acuérdense que la vez pasada mandamos una imagen. No sé si esta es la que tengo la correcta. Ah, ok. Revise bien porque tiene que ser la de hoy. Por eso. Walter Daniel, ¿cómo vamos? William, ¿qué me cuentan? Ya lo hice, pero lo estoy volviendo a resolver porque no salió bien. Solamente puede llenarlo una vez. ¿A qué se refiere que no salió bien, Walter? Lo resolví todo, pero no sé por qué no salió mi nombre cuando le mandé la captura. Eso es lo que me salía, ¿no? Ah, sí, es que tiene que enviar el nombre, pero en WhatsApp. En WhatsApp tiene que enviar el nombre. Quiere decir que usted, por ejemplo, tiene que hacer lo siguiente. Le voy a mostrar acá lo que va a hacer. En WhatsApp, Walter, no tiene que llenar la encuesta de nuevo, ¿ok? Le voy a mostrar qué tiene que hacer. Permítame. Esto tiene que hacer, si está en su computadora o en su celular, es exactamente lo mismo, ¿ok? Usted está, este es WhatsApp, usted le va a dar adjuntar, le va a dar adjuntar foto. Cuando usted tiene la foto, por ejemplo, acá, usted le va a poner el nombre completo a la foto acá. Silvia, Marisela, Ramos. Okay. Y le da enviar.
Okay. Teacher, ya está. Ya está, vamos. Verifique ahí. Domingo Alexander González, perfect, thank you. Karina, ¿estamos esperando la suya? Ya le envío, teacher. William Eduardo Pérez García, muchas gracias, William. Walter Daniel, muchas gracias. Solo esperamos a Karina. ¿Podemos bajar la mano, teacher? Todavía no. No le duele la mano. Sí. Ya va. Es el último día, teacher. Tenemos que hacer algo para que lo recuerde. Karina y Amilet Espinosa Ventura. Muy bien, Karina, thank you very much. I appreciate it. And thank you everyone for completing the survey. Ese es uno de los requisitos que también debemos tener para INSAFOR, ¿ok? So thank you very much. Todos están completos, no nos hace falta nadie. So thank you. And ahora sí, ya Nancy, ya puede bajar la manita. La voy a bajar yo también, no se preocupe. Te dolía la manita de levantar, tenerla levantada. Okay, very good, thank you. So we finished the survey, we finished the activity, right? But we have one thing that we need to do. Nos quedan 7 minutos. 7 minutos que vamos a aprovechar en estos precisos momentos, right? It says, mention one thing you have learned in this course, right? Una cosa que hayan aprendido, yo sé que han aprendido más de una cosa. I know that. But mention one thing you have learned. Puede ser una palabra, una estructura. ¿Qué han aprendido? Mention one thing you have learned. Let me put here, vamos a ponerle mute a todos porque oigo que alguien está en fiesta. Ok. Ya le pusimos. Right. So mention one thing you have learned in this course. Una cosa que hayan aprendido en este curso. Pensemos. What is one thing you have learned? I have learned. I learned the use, the have to, need to. Okay, so Alfredo has learned the use of have to and need to. Very well. Thank you, Alfredo. Carla, what about you? O se quedó con la manita levantada. Yo creo que se quedó con la manita levantada. How to use models. Ah, how to use models. Models. Uh-huh. Which model do you like best, Carla? Could maybe. Maybe I could like could, okay. Yeah. Very well. What about you, Alberto? What have you learned? Thank you, Carla. How to use present progressive. Oh, how to use present progressive. Very good. And how do you use present progressive, Carlos Alberto? ¿Cómo utiliza el present progressive usted? Cuénteme. No se duerma, Matías.
Is Alex is taking English class? Ah, okay. Alex is taking English class. Very good. Thank you, Alberto. Right. Matías, what about you? Yo nada. Dije, ya dijeron todo lo que aprendí. No, porque ellos, eso es lo que aprendieron ellos. No, pero todos esos mismos también aprendí yo. Lo mismo aprendió usted. Sí. ¿Qué más aprendió? Cuénteme. I have a learning in this course and I use present progressive and models and in vocabulary. In vocabulary, very well. Thank you, Matias, a lot. Thank you very much. I see Marlon has raised his hand and then Nancy. Okay, Marlon. Yes, teacher. What have you learned in this course, Marlon? Well, I think that I have practiced a lot and maybe the models. The models, okay, very good. Nancy, what about you? They use the how much, how many. Ah, okay, the use of how much and how many. Ah, la semana uno. Okay, yes, that's correct. Luis says, what else? ¿Qué más? Have and half. Half and half, okay. Okay, Nancy. Now, Luis says, I learned to give information in a call, in vocabulary. Cristina says, have to and need to. What about you, Domingo? Vocabulary, sentences, ask, pedir, ¿cómo pedir formas correctas? Digamos, los words. What do you like? What do you like? What do you like? What do you like? What do you? ¿Cómo es? Los nouns. Ah, bueno, me acordé de los nouns también. Los nouns, okay. Very well. Digamos, las responses. Responses. Responders. Okay, very well. Thank you, everyone. So, te voy a pasar asistencia la última vez. for this course, en este curso, okay? Me paso la asistencia en este curso, en estos momentos. Please pay attention, right? Una consulta, teacher. Dígame. Okay. Tiene 30 segundos. ¿Cuándo comenzará el otro módulo? No me han dado fecha tentativa todavía. Okay. Pues no va a ser luna. Okay. No vacación, va a ser luna. Vacación. Otra vacation de 15 días. 15, la vez pasada fue una semana. Men. No. Yo sentí larguísimo el tiempo. Ok. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Marisa Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present, teacher. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present. Kenny Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Silice Rodríguez Escoto. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Y William Eduardo Pérez García. Finish. Okay. Perfect.
Thank you. Okay. Finish, finally. Okay. Now, we're going to finish here, guys. It's 10 p.m. Have a beautiful night. Enjoy your vacation, right? Ya dijeron qué cosas van a hacer en esas vacaciones. So enjoy your vacations and see you later. Okay, have a beautiful night. Enjoy your weekend. Bye-bye. Nos vemos, señores. Bye-bye. Oh, me quedo con Sandra. Sandra se puede quedar. Nos vemos, Antón. Bye-bye. Muchos thank yous. Bye-bye. Ya me iba, teacher. Ya me iba, dice la Sandra. Ok, bye-bye. Saludos. Bye, Santos. El último día apareció. Bye bye. Jane se quiere ir, mire, ve. Santos, desconectes. Hi, Sandra. Hi, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien. Dígame, Sandra, yo sé que han dado malita todo este curso, pero ¿hay alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro que yo le pueda ayudar? Pues fíjese que la verdad sí me cuesta un poquito el inglés, pero de poco a poco lo he ido entendiendo. Eso le iba a decir yo, que usted lo entiende bastante, igual Víctor. Ustedes lo entienden bien, pero necesitan practicar más. Sí, igual a la pronunciación sí me cuesta un poco. ¿Y se pone a practicar con lecturas, con videos o trabalenguas o algo así? Sí, de hecho tenemos un libro de inglés. ¡Ay, qué bonito! Ajá. Y ese a veces nos ponemos a estar leyéndolo ahí. Y con eso practicamos. Está bien, ajá, por eso es que entienden más rápido la estructura. Ratito va. Sí. Los ratos que participan, los participan bien, pero como a veces el internet les falla, ese es el problema. Por eso es que no encendemos las cámaras, porque más peor se nos pone el internet. Uh-huh. Por ejemplo, yo ahorita tengo el internet mal, entonces me tocó apagar la cámara por la luz. Horrible. Sí, cuesta. Uh-huh. Más por la lluvia, ha costado más. Sí, cabal. Pero no sé si de la clase tiene alguna pregunta, Sandra. No sé, algún tema que no esté claro para usted, que quiera que se lo explique. ¿O todo bien? Ah, ¿se le apagó el micrófono? El would y el could. El would y el could. Como, ajá. Ajá. Todavía ajá. Como que me confunde un poco dónde los tengo que utilizar. Fíjense que el would lo vamos a utilizar cuando yo estoy ofreciendo algo. Ok, que estoy ofreciéndole a alguien algo. Ya sea que haga algo o le estoy ofreciendo alguna cosa. Okay, que son dos cosas distintas en este caso. Por ejemplo. Uy, pero hay que compartir, que compartir, que compartir. Esta le quiero compartir. ¿Qué puede ver la pantalla? ¿Qué pantalla puede ver? ¿Puede ver la pantalla blanca? Sí. Sí. Ay, no la podía ver. Ahí está. Entonces, en esta pantalla es good. Es para offers. Offers. Para eso es good. Right. Good es para offers. Por ejemplo, puede ofrecer a alguien que haga algo. Would you like to travel to Peru with me? With me. Yo le estoy pidiendo, oh, Sandra, would you like to travel to Peru with me? Yo le estoy pidiendo que haga algo. Right? Entonces, para hacer algo, utilizo would you like to. Right. Estoy utilizando acá, would you like to. Right. Entonces, would you like to, es would like to, perdón, would like to, más el verbo. Right.
Y usted dice, oh, yes, I would like to travel with you. Right. Mire. I. Yes. Right. Uy, qué tecla más necia. I would like to travel to Peru with you. Y nos vamos las dos para Perú. Right? Este es would like to más el verbo. Es para una oferta que haga algo. Que haga algo. Y en el otro está would like plus a noun. En este le están ofreciendo algo. ¿Ok? Y le dice, would you like a cup of coffee? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo? Una taza de café. Right? Una taza de café. Would you like a cup of coffee? Le estoy ofreciendo algo. No le estoy ofreciendo hacer algo. Right? Entonces usted me dice, yes, I would like, y aquí ponemos a cup of coffee, porque este es el noun que estamos utilizando. Un noun que va a ir con un quantifier, of course, ¿verdad? Va a ir con un quantifier, porque sabemos que coffee es un uncountable, entonces lo vamos a cuantificar. Yes, I would like a cup of coffee. Y para eso utilizamos would, para hacer ofertas, para ofrecerle algo a alguien. Este sí, no importa si es formal o informal. Solamente lo ocupamos para hacer ofertas. Luego tenemos el could. Could es para hacer, permítame, to make requests. Right? Could es para hacer solicitudes. Okay? Para eso se utiliza could, para hacer solicitudes. ¿Y qué tipo de solicitudes? Ah, por ejemplo, right, le voy a pedir a usted, Sandra, could you study more? ¿Cuál es mi solicitud aquí? Estudiar. Ajá, puedes estudiar más. Right. Estudia más, Sandra. Right, en buen salvadoreño. Right, pero esto es lo que pasa que con el could, las solicitudes son más formales. Right? They are formal. Right? Entonces, Víctor le puede decir a usted, Sandra, can you study more? Porque es su esposo, ¿verdad? Hay cierto nivel de informalidad entre ustedes dos porque ya se conocen, viven juntos. Pero si yo le pido a usted algo, yo no le puedo decir, Sandra, can you study more? Y le voy a decir, Sandra, could you study more? Porque es una relación entre profesora y estudiante, right? Entonces, yo tengo que ser more formal. Entonces le estoy solicitando que haga algo. Right? Usted le puede solicitar cosas a sus empleados, por ejemplo. Usted tiene empleados. Entonces, ¿qué le va a decir a sus empleados? Por ejemplo, could you make the sales reports? Hey, could you make the sales reports? Right? Porque es una relación de jefe a empleado. Right? Could you make the sales reports? Es una solicitud que le está haciendo usted a ellos. O a él o a ella. Right? ¿Sí se entiende? Sí. Hoy sí. Sí. Ok. Y ya ve el internet. Ahorita que está lloviendo no está fallando. Vale. ¿Tiene alguna otra pregunta, Sandra? Yo creo que solo eso era, que sí me confundía en dónde tenía que utilizarlo. Cada pero uno. Sí, sí, me costaba eso un poco. Ok. Sí, es que eso es un poco complicado, pero ya con la práctica se va trabajando con eso. ¿Ok? Ok. Okay. ¿Qué dice? Una pregunta. ¿Sí? Este, así como este módulo que viene, yo me volví a inscribir.
Si en dado caso dejara de asistir a mediados del curso, ¿cómo podría ser para volverme a incorporar después? Fíjese que ahí usted dice por el embarazo, ¿verdad? Sí. Fíjese que ahí, por eso es que una compañera, usted ya no asistió a Ana María, porque iba a tener el bebé y para no perder la beca, como INSAFOR es bien drástico en cuanto a las becas. O sea, ellos necesitan que usted esté, que esté conectada los 120 minutos de la clase y el 80% de las clases. Entonces, yo he tenido estudiantes que prácticamente, permítame, voy a dejar aquí, stop.